Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Empieza a ser cada vez mejor la convocatoria de los centros vacunatorios para quienes quieran inocularse. Sin embargo, ahora hay un nuevo inconveniente. Estamos hablando de las dosis anti-COVID que están por acabarse. Nosotros vamos a estar ya redistribuyendo absolutamente todas las dosis que quedaron en el Centro Nacional de Vacunas, garantizando las segundas dosis de las personas que recibieron en aquella última semana de abril Covaxin. Esto nosotros terminaríamos en la semana sin poder bajar más el rango de edad. Pues una situación que se había estimado teniendo en cuenta la disponibilidad de vacuna que contamos. Y mañana se conmemora el Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros y hoy anticipadamente el gremio de profesionales de la salud ya se movilizaron de manera anticipada, repito, ante el Ministerio de Salud Pública reclamando varias reivindicaciones y, según decían, sin mucho que festejar. Y también esta noche este tema destacado a nivel mundial. En 24 horas vamos a desarrollar Israel bajo fuego. Estos intensos bombardeos que generan decenas de muertos en el Medio Oriente. Operación Piro-U, estamos hablando de la detención de dos peligrosos delincuentes. Estos son buscados intensamente por la policía ya hace varios meses y finalmente fueron rastreados. Estarían involucrados en hecho de homicidio y abigeo. La
La operación Piro-Y culminó con dos de los miembros principales abatidos, luego de haberse enfrentado a tiros con personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y de Investigaciones del Guairá. Tomás Araújo Acosta, supuesto líder de la banda de presuntos sicarios, asaltantes y abigeos del Departamento del Guairá y Caazapá, ya era buscado por la Policía Nacional, al igual que su hermano Gustavo, por la comisión de al menos 16 hechos punibles. El personal policial, tras recibir información, se desplazó a la zona y, como se esperaba, ambos abrieron fuego contra los intervinientes a la altura del kilómetro 217 de la ruta 8 Blasgaray, en la zona conocida como Pirapó. El oficial Castillo, con el grupo táctico y con apoyo de Investigaciones del Departamento de Guairá y con apoyo de la Dirección de Policía, liderado por mi comisario general Franco, tuvimos haciendo unos cordones y anillos de seguridad en un punto donde nosotros teníamos sospechas que estas personas iban a llegar. Cuando ellos llegan al punto donde nosotros estábamos cubriendo, donde se iba a realizar un encuentro de esta persona para concretar el caso del sicariato, es alterado, de acuerdo a nuestros protocolos, esta persona para ser capturado, y él en forma inmediata abre fuego contra el personal interviniente. Ahí cae herido el oficial Cardoso, el CEO Cardoso, con un impacto de bala en la zona lumbar, y ante esta reacción el personal policial repele el fuego enemigo, y en ese momento caen abatidos las dos personas: Tomás Araújo Acosta, quien es el líder de la organización Araújo Casal. Esta organización, él es el que tiene 19 casos de homicidio que estamos nosotros investigando, es fugado de la cárcel de Villarrica hace 2 años y está siendo investigado por el caso del homicidio del administrador de la estancia Pivo. ¿El segundo abatido? Es Gustavo Araújo, su hermano. Tiene una orden de captura y está siendo investigado por otros 6 casos de sicariato. ¿No fue la intención de la policía llegar a esto? La intención fue la captura y puesta a disposición de la justicia. El historial criminal de Tomás Araújo incluye casos de homicidio en Fasardi 2017, liberación de presos en Villarrica 2017, tentativa de homicidio en Fasardi 2020 y otro homicidio doloso en la misma zona año 2021. En tanto, su hermano también tenía antecedentes por homicidio doloso, así también investigado por casos de abigeato tanto en el departamento del Guairá como en Caazapá, y no se descarta que estaban a punto de cometer otro hecho de sicariato. Efectivamente se iban a encontrar con una persona y que supuestamente iban a venir a realizar un hecho de homicidio de sicariato en esa zona. Para la policía, el clan Araújo era investigado por un sinfín de hechos que azotaban a esa zona del país y otros departamentos. Hay otros departamentos que son víctimas de esta persona porque fueron contratados como sicarios para cometer otro hecho de sicariato en otros departamentos del país. Al menos hoy está comprobado 6 casos para uno de los hermanos. Para Gustavo hay un caso confirmado de la estancia Piro, que él fue el autor de esa muerte del administrador de la estancia, y hay 5 casos más que están siendo objeto de investigación donde estaría involucrado Gustavo. Durante el operativo Piro-Y fue herido el oficial Elcido Cardoso, quien se recupera favorablemente ya en el hospital Rigoberto Caballero. Está en buenas condiciones, está lúcido. Básicamente lo que tuvo fue una herida superficial en la región dorsal, no interesa órganos, por suerte no fue muy profunda. Y están en plan de alta incluso ya. La operación Piro-Y deja sin los principales cabecillas, aunque existen más personas que integran esta banda, que ya están plenamente reconocidos. Y la siguiente información llega desde la ciudad de Encarnación, donde 2 mujeres protagonizaron una persecución literal de película. Ambas mujeres se llevaron el automóvil de otra mujer con quien estaban compartiendo una fiesta de cumpleaños. Vamos a la comisaría. Vamos a aclarar todo. Por eso.
Una ronda de tragos en un festejo de cumpleaños terminó en una persecución de película en el barrio Caurorí de Encarnación. La mujer de nombre Nilda Aguirre denunció haber sido víctima del robo de su automóvil por parte de dos mujeres que también estaban en el festejo. La policía, al localizar el automóvil, inició una persecución que duró unos 25 minutos y terminó con la detención de las dos supuestas responsables. Día de la fecha, en hora de la madrugada, siendo las 3:30, ahora precisamente se recibió una denuncia de un supuesto hecho de hurto de vehículo en esta comisaría de parte de la señora Nilda Mercedes Aguirre, paraguaya mayor edad, domiciliada en el barrio San Antonio, quien habría manifestado que se encontraba en un cumpleaños. Posterior a la hora mencionada, una persona de sexo femenino le habría quitado su llave y subió al vehículo saliendo del lugar. Posterior a la denuncia realizada, personal de esta a mi cargo, hicimos un rastrillaje por la jurisdicción, logrando ubicar el vehículo sobre la ruta 1, frente al supermercado de la familia, donde le hicimos la seña para que se quede. Y el conductor o la conductora en ese momento emprendió una marcha, rauda marcha, y alejándose, donde empezó una persecución. La dueña del automóvil afirmó que las dos mujeres se apoderaron de su llave y se dieron a la fuga con su automóvil, motivo por el cual había alertado al sistema 911. Dos de ellas se apoderó prácticamente de tu vehículo sin pedirte permiso. Así fue. ¿Y después qué pasó? ¿Tuviste que realizar la denuncia en la 911? Tuve que llamar, sí o sí. ¿Y la Policía Nacional intervino y recuperaste tu rodado? Sí, en un rato que... Después que hice toda la denuncia, que llamé a los de 111, se acercaron ellos. Me hicieron el famoso que me tomaron todos mis datos. Y les dije que yo no di permiso. Y no di permiso porque no doy luego mi vehículo a cualquiera. Las detenidas tenían en su poder bebidas alcohólicas. Las mismas se encuentran ya a disposición de la fiscalía. Vamos a recordar ahora un trágico hecho que sucedía en la zona de J. Bustos Saldívar, en donde un padre, un hijo, en medio de un conflicto familiar, terminan de la peor manera. El hijo es buscado por supuestamente haber asesinado a su padre. Finalmente, hoy lograron la detención del supuesto autor. Contanos más detalles, Raúl, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, y a todo el equipo de 24 horas. Vamos a hablar acerca de la detención de Ricardo Núñez, quien es indicado como presunto autor de este parricidio. Sin embargo, él fue detenido en otras circunstancias en el centro de la ciudad de Capiatá. El hecho ocurrió en J. Augusto Saldívar, pero él fue detenido por agentes de la Comisaría Octava de la ciudad de Capiatá. Estaba haciendo un hecho de despojo cuando los agentes llegaron al lugar, lo detuvieron, corroboraron en el sistema de la Policía Nacional, y grande fue la sorpresa de los agentes al percatarse de que él tenía orden de captura por este hecho muy grave. Escuchemos lo que decía el comisario Jorge Piñanes. La 1:10 recepcionamos una alerta del sistema 911 sobre un hecho de despojo que estaba ocurriendo sobre el kilómetro 22. De inmediato ahí acudió el personal de patrulla, donde el sujeto ya fue rodeado por los vecinos, y ahí se procedió a la aprehensión del sujeto. Una vez aprehendido, recuperado los objetos hurtados, trasladamos hasta la comisaría para mayor identificación, y donde ya tenía orden de captura por un hecho de parricidio ocurrido en la comisaría 20. Ahí recién ustedes se percataron de quién se trataba. Ya los patrulleros ya tenían fotografía del sujeto. Uno de los tripulantes de uno de los móviles ya identificó a través de la fotografía, y cotejamos que constituye efectivamente la misma persona a quien pesa una orden de detención sobre el hecho mencionado. Ricardo Daniel Núñez, de 26 años, es la persona
detenida y sindicada como parricida en este caso y está ya detenido en la comisaría octava. ¿Qué fue lo que pasó en la noche del viernes? Cerca de las 9 de la noche, él salió de su casa y dijo que en ese momento ocurrieron los hechos y sindica él a un presunto amigo de su padre, Fausto Núñez, de 60 años. Él dice que no tiene nada que ver en esta situación, deslindó responsabilidades, dijo que él llamó a su hermana y también a las autoridades, a la policía, para avisar acerca de este hecho tan macabro, porque según estudios forenses, el señor habría fallecido, en este caso, cuando estaba durmiendo, le aplicaron 3 heridas mortales en la cabeza y es por eso que termina falleciendo. Él dice que no tiene nada que ver, que huyó de su casa porque temía de que le agarren por medidas sustitutivas a la prisión que él contaba en ese momento. ¿Por qué no estaba con su padre? Siendo que él hace una semana atrás consiguió su libertad de la penitenciaría de Encarnación, vivió con su padre y salió a buscar, en este caso, algo para fumar. Y en ese interín fue que ocurrió todo esto. Escuchemos lo que decía el supuesto parricida. Yo estaba en mi casa con mi papá viendo la tele. Él estaba con su amigo tomando ahí. ¿Quién es su amigo? Y su amigo, uno que le trae, dice que trabaja ahí por ahí en albañilería y le trató su herramienta, y mi papá le guarda su herramienta. Y le llamó 20.000 en mi bolsillo, ¿entendés? Y quería fumar, y yo me dejé de la droga. Sí. Le llamé a mi amigo y me trajo hasta la ruta, salí hasta la ruta. Pero tuve que buscar cómo salir. Mi papá estaba enfrente sentado. Vengo sobre las 11 por ahí y luego entro a casa. Mi papá estaba durmiendo y una silla estaba ahí al lado de su cama y la caña. Se ve que están tomando ahí adentro de la pieza ellos. Sí. Sí. Eso es lo que yo me vi y me encontré todo y yo no pasó nada. Yo arre me acosté. El tapado estaba él durmiendo. Y se ve que estaba ya él muerto ya ahí. ¿Y en la segunda vez vos te diste cuenta de que...? Y no, en la segunda vez yo ya entré, me acosté ya, ya cerré con candado, todo, me acosté, estaba viendo la tele. ¿Y a quién vos le llamaste? Apagué la tele, espera, apagué la tele, y cuando me di vuelta a vuelta así, entré a tocarle la espalda así, le sentí ya todo duro. Y le muevo así, ya, dije, está, me levanté, salí corriendo de ahí. La allí tenía todo sangre ya. ¿Te asustaste? Claro que me asusté. ¿Y a quién le llamaste? Primero? A mi hermana, y ahí le llamó a la policía también. Hay muchas dudas con relación a la declaración de este supuesto parricida porque él dice que en todo momento no tuvo intervención en la trágica muerte de su padre. Sin embargo, él estaba bajo los efectos de alguna droga cuando ocurrió este episodio. Se indica a un supuesto amigo, pero él dice que no le conoce a este supuesto amigo, que no conoce su nombre, ni dónde vive esta persona. Por eso, él es el principal sospechoso de la muerte muy violenta de su propio padre, compañeros. Qué terrible este caso, terrible realmente el relato, Raúl, inclusive del hijo, que cuenta una versión aparentemente muy diferente a la que se puede ver en la escena del crimen. Bueno, de hecho que los investigadores tienen un arduo trabajo para poder identificar a la persona correcta y que tampoco este joven esté estigmatizado por haber sido un ex convicto que muchas veces quiere pasar. Gracias, Raúl. Hasta luego. Esta era la información que surgía durante el fin de semana, en la noche del viernes, el sábado, se manejaba más información de lo que pasaba en la zona de J. Augusto Saldívar con este presunto caso de parricidio, confirmado, sí, un homicidio. Vamos a hablar de otro detenido, en este caso alias Nando, quien fue capturado en el barrio Laurel de Luque. Es un joven sindicado por sus propios vecinos como responsable de reiterados hurtos domiciliarios en la zona. Su detención fue gracias a un circuito cerrado que permitió perfectamente individualizarlo. Yo no le conozco a nadie. Finalmente, la policía logró la captura de Rolando Enrique Moreno, de 24 años, alias Nando. El joven es indicado de robar a sus propios vecinos en el barrio Laurel T de Luque a cualquier hora del día. Prosecución de una denuncia realizada el día anterior de parte de los vecinos. Lastimosamente, en su poder ya no se encontró más nada. ¿Dónde lo encontraron finalmente? Y cercanía del lugar donde realizó el hecho. ¿Estamos hablando de varias denuncias o una puntual, lógico?
Sí, hay varias denuncias hechas ya por los vecinos acá en esta comisaría. ¿De qué lo acusan? Y la mayoría de las veces por hurto domiciliario. Don José, uno de los denunciantes, arrimó videos de circuito cerrado a la fiscalía, donde se lo puede ver al joven alzándose con su lavarropas a cuestas a plena luz del día. Se le ve claramente llevando a cuestas el lavarropas, ¿verdad? Y los vecinos nos enviaron, ya que tenemos un grupo de WhatsApp, y la gente empezó a enviar sus videos y pudimos verle a este señor Nando llevando el lavarropas. Cuando eso, ustedes no tenían todavía cámara, después se pusieron las pilas, se unieron e instalaron las cámaras vecinales. Hace 15 días instalamos las cámaras vecinales, hace 15 días justamente por este hecho de que hay robos todos los días, hay robos plena luz del día, y cansado de esta situación pusimos cámaras con los vecinos, hicimos un esfuerzo y justamente ahora viene a pasar esto. Varios son los vecinos que denunciaron a alias Nando por los mismos hechos, proporcionando incluso videos grabados con celulares del momento en que lo sorprendieron cometiendo los hurtos. No me acuerdo, a él ya se le tocó todas sus cosas. Sí, me dijo lo a mí. Me estaba a llevar a su hamaca, me dijo. Y acá me encontré mi tía y mi voz. Pero ese es su cocina de ella todavía. No, es que lo haga, señora. Acá le toca hablar. ¿Ah? Allá me toca hablar de ahí también. Pero ¿por qué Pico va a salir por ahí, papá? ¿Ah? ¿Por qué Pico va a salir por ahí? Chico, que se enoja allá de mí, ¿qué quiere que haga? Pero no puede ser, con que cierre y... Se quedó a tomar con tu amigo, eso acá me dio. Dame fotos si quieres, Gabriel. Yo con César te voy a estar grabando, Gabriel. Yo no tengo miedo. Pero, es para él. Pero, ¿cómo va? La insostenible inseguridad incluso motivó a los vecinos a unirse y gestionar la instalación de cámaras de vigilancia por todo el barrio. Bueno, y lastimosamente ya se empieza a sentir este problema que se veía venir de a poco, la falta de vacunas, si es que no hay dosis para todos, ya se empieza a sentir esto en varias cabeceras departamentales, y es el caso de Cazapá, en donde muy temprano, en esta mañana, ya empezaron a escasear las dosis y los pacientes que llegaban, lastimosamente, no tenían una dosis asegurada. Finalmente, esta queja se elevó al ministerio, y por lo menos hay una garantía para el día de mañana. A primera hora no estábamos contando con vacuna disponible. Ayer usamos la última dosis que teníamos y esta mañana iniciamos sin vacuna, digamos, ¿verdad? Sí. Y un poquito más tarde nos avisaron y entregaron otra vez unas dosis disponibles que hasta ahora tenemos, pero no son muchos. Quizá esta mañana, entre el transcurso de esta tarde, ya termina la dosis que tenemos disponible. ¿Cuántas dosis tienen en este momento en existencia, digamos? Y más o menos 50 dosis. Uh-huh. Hemos recibido 100 dosis esta mañana, pero como que hay mucha concurrencia de gente, ya van terminando otra vez de a poco. Y generalmente los que están inscritos, los que están acudiendo. Son muy poco la gente que viene y le inscribimos y a la vez le vacunamos también si corresponde la edad, ¿verdad? Y hay que explicar también a la gente que las dosis al abrir tiene que estar ¿cuántas personas? Y generalmente viene para 10 personas, en un frasco viene para 10 personas. Bueno, y otra localidad en donde se sufrió el mismo problema fue el departamento de Concepción. ¿Qué pasaba en el teatro municipal? Se daba la misma situación. Para mañana, por lo menos, también existe la promesa de proveer más dosis. Hoy sí tuvimos vacunación, solo que el stock de vacuna con que contábamos ya era escasa. Teníamos 20 un poquito de dosis, de los cuales una brigada móvil fue a realizar vacunación en la comunidad de Valle Mío, una ciudad, distrito bastante distante de acá de la ciudad de Concepción. Nos quedamos con un saldo ínfimo acá, con un saldo aproximadamente de 72 dosis acá para el Teatro Municipal. Y como notarán, esos datos, esos saldos son prácticamente, va a ser insuficiente debido a la gran demanda
vacunación de los adultos mayores de 70 años y más. Para entender nomás, licenciada, ¿tienen todavía dosis o ya no tienen a esta hora de la tarde? ¿Ya aplicaron todo? Para hoy ya no tenemos dosis. Hoy nosotros aproximadamente a eso de las 8:30, 9 ya nos quedamos sin dosis. Uh-huh. Ya administramos todas las dosis para hoy, pero sí hay un compromiso de nivel central que estarían llegando la vacuna y mañana vamos a reanudar nuestra actividad siguiendo el mismo protocolo, teniendo en cuenta la terminación de cédula de los usuarios de 70 años y más. Ahora, licenciada, ¿cuántos le prometieron que le va a llegar, cuántas vacunas les va a llegar mañana? 800 dosis es la promesa de que nosotros vamos a estar recibiendo. Bueno, bastante preocupante esto. Esta situación es también confirmada por el programa ampliado de inmunizaciones. Y es que tenemos a más de 70.000 adultos mayores inscriptos, pero solamente 55.000 dosis para esta población. Se cree que habría un faltante de entre 10.000 a 15.000 dosis para los adultos mayores que quieran ir a vacunarse en este fin de semana, cuando les toque precisamente la terminación de cédula. Escuchemos lo que dice el director del PAI. Probablemente con el ritmo que lleguemos, nosotros vamos a disponer de todas estas vacunas que están en este momento circulando ya por las regiones, por los vacunatorios y esperando ya siguientes lotes que arriben a nuestro país. Terminando un poco ya la jornada de ayer, hemos encontrado con una vacunación de más de 7.000 personas, otra vez redistribuidas dentro de las regiones para responder no solamente a los que acuden, sino que también en las brigadas. O sea, menos de 50.000 ya tenemos ahora. Sí, eso es lo más probable en este momento y también reponiendo a los almacenes de las regiones desde aquí, con lo cual nosotros vamos a estar ya redistribuyendo absolutamente todas las dosis que quedaron en el Centro Nacional de Vacunas, garantizando, eso también quiero aclarar, sí, garantizando las segundas dosis de las personas que recibieron en aquella última semana de abril Covaxin, sí, y en la tercera semana de marzo que se empezó con AstraZeneca. Según el ritmo de personas que están acudiendo a los vacunatorios y la disponibilidad que estamos teniendo cada vez más limitada, probablemente y en proyección esto nosotros terminaríamos en la semana sin poder bajar más el rango de edad, incluso quedando una brecha sin poder cumplir en este grupo. Es una situación que se había estimado teniendo en cuenta la disponibilidad de vacuna que contamos. ¿Cuántos en este grupo podrían quedar sin vacunas a juzgar por estas estimaciones? Bueno, para recordar, más de 70.000 personas se habían inscrito de 70 años y más y nosotros ya habíamos empezado alrededor de 55.000, ¿verdad? Por lo tanto, esa brecha de 10.000 a 15.000 personas es la que probablemente no pueda llegarse a cumplir la primera dosis. Insisto con eso. Bueno, atención con esto, 10.000 a 15.000 personas y esto se estaría dando a finales de esta semana. Con esto, el escenario es el siguiente. Necesitamos urgentemente de más dosis para continuar con el calendario y para bajar el rango de edad de gente que quiera ir a vacunarse y a inmunizarse en los centros masivos habilitados por salud pública. Y es que la situación está todavía terrible en los hospitales, el sistema sigue estando colapsado. Si bien esto ya no es muy comentado en los medios de comunicación, aquí sí le damos un destaque muy importante a esto, el auxilio que piden los médicos sobre el colapso que todavía se vive en los centros asistenciales. En este mes de mayo tenemos información de que llegarían dosis de Rusia, de Sputnik, de Sinopharm y de Moderna, ¿verdad? Que son las vacunas. Yo no puedo precisar las cifras, ¿verdad? Pero hasta que no estén arribando a nuestro país. Pero eso es lo que estamos nosotros en espera de a partir de la tercera semana de mayo, o sea, después de este fin de semana largo del Día de la Madre. Entonces nosotros estaríamos recibiendo esto y evaluar, de acuerdo a esa cantidad, cómo proseguir. O sea, si nosotros hablamos de una brecha, supongamos que todas las dosis ya estén administradas esta semana y nos queda una brecha por cumplir en esto de 70 años y más. Por lo tanto, entonces, a la llegada de estas vacunas tendríamos que evaluar, cumplir con esto y después plantear bajar, si es que nos permiten las dosis que arriban,
bajar a mayor edad. Entonces, en este momento prácticamente es una situación de muchísimos requerimientos de varios frentes hacia los vacunatorios, hacia las regiones y obviamente las regiones hacia nosotros. Quiero volver a insistir en la logística. Nosotros recibimos las vacunas, redistribuimos según proyección poblacional, tratando de alcanzar el máximo porcentaje posible según densidad poblacional. Bueno, recordemos, para la tercera semana de mayo estaríamos recibiendo más dosis, lo que podría ayudar a seguir lentamente con esta habilitación de los siguientes grupos etarios. Ahora sí, vamos a hablar del colapso de los hospitales porque el sistema de derivación en este momento también se encuentra en situación crítica. Una situación en la cual nos encontramos inmersos hace bastante tiempo ya. Tenemos un déficit de provisión de oxígeno, tenemos pacientes que están internados, la infraestructura no es la indicada para tener pacientes internados. El sistema de derivación, si bien a nivel nacional está colapsado, en la situación en la cual nosotros nos encontramos, es aún más compleja el traslado de este tipo de pacientes y, por lo tanto, si no están tratados adecuadamente en una infraestructura indicada, estos pacientes generalmente no avanzan e inclusive pueden fallecer. Esa es la situación en la cual nos encontramos nosotros en la clínica 12 de junio. A pesar de nuestros reclamos, a pesar de lo que hemos solicitado, no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades. Momento de hablarles del diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico, Carlos Portillo, representante del Alto Paraná. Nuevamente está la polémica y, para contextualizar, ustedes recuerdan que en el 2017 fue grabada su conversación con una abogada y se mencionaba de la necesidad de que le dieran $3,000 como para sacar un fallo del Tribunal de Apelaciones del Alto Paraná. Eso le significó un procesamiento por tráfico de influencias en el 2018, apenas iniciaba ese año, en enero más o menos, fue imputado por el hecho punible, repito, de tráfico de influencias. A finales de ese año, en noviembre más o menos, fue acusado por el Ministerio Público y se solicitó su enjuiciamiento oral y público. Sin embargo, el diputado apeló esta determinación, impugnó el nombre de una de las integrantes de este Tribunal de Apelaciones. El caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace poco tiempo. Esta instancia, la máxima Corte, rechazó y destrabó este caso y ahora el expediente de vuelta al Tribunal de Apelaciones. Ahora un nuevo caso similar implica a Carlos Portillo. Vamos a escuchar una primera grabación donde se lo escucha al polémico parlamentario explicando el negociado de los nombramientos, entre otras cosas. Menciona, por un lado, al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, diciendo que él solamente le nombra a gente adherente, a funcionarios que simpatizan con Honor Colorado, y al mismo tiempo le decía a la persona que estaba conversando con él e interesada en un eventual nombramiento que también procuren un poco más por él para seguir trabajando por futuros nombramientos. Ustedes pues hacen lo que pueden nomás también así, falta más que ustedes demuestren más algo ahí. Ahora yo, por ejemplo, estaba hablando por el tema del nombramiento de una persona y me dice que tiene un cupo, diputado de HC, no te voy a decir el nombre. Y él me dice, yo no quiero nombrarle a ninguno de mis funcionarios porque iba a jugar TITI, pues. Y me está pidiendo plata por ese nombramiento. O me va HC guapo, me va inaliando los nombramientos, pues. Esa es la realidad de las cosas. Pero hay esa vez me soy ayer jugase y vendré él, pero vengo pelle jugana y ya jugué mina. A ver, yo sé que vos haces muchas cosas, pero lo que pueden nomás ustedes hacen. Pelle jugana, dice, deje, jueguense también por mí, para que yo siga jugándome por ustedes. Es lo que decía Carlos Portillo, el diputado por el PLRA. Pasemos al segundo audio. En esta conversación, por supuesto, no se le escucha a la otra persona, pero ya le está diciendo que le pasara el nombre completo del expediente y quién era el juez que entiende en el expediente en cuestión. Necesito los datos. No sé, de cuál eso me lo va a responder aquí o no. De cuál se me lo va a equivocar, pero
yo pienso que sin los datos yo no puedo hacer nada. Tengo que saber la carátula del expediente para que yo pueda preguntar. ¿Este expediente quién es su juez, doctora Jamás? ¿Este expediente quién es su juez? Bueno, un hecho prácticamente similar al que le costará una imputación por presunto tráfico de influencia y que lo está por llevar y sentar en el banquillo de los acusados. Vayamos a este siguiente audio, que este sí es un poco más complicado porque aparentemente va a mediar, por lo que se lo escucha, para la designación de una nueva defensora pública quien alguna vez trabajara con su hermana, Marlene Portillo, allá en Ciudad del Este. Y en este sentido también Carlos Portillo, el diputado, menciona al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al actual, al doctor César Diesel. También menciona a los doctores integrantes de la máxima instancia judicial, Manuel de Jesús Ramírez Candia, al doctor Luis María Benítez Riera y a la propia doctora Carolina Llanes. Igualmente a la defensora general Lorena Segovia. Doctora, yo te conozco a Bruto, seguramente que me viste por ahí. Yo estaba con Marlene Portillo, ella es su sobrina, ¿verdad? Sí, es mi hijo. ¿De dónde soy? Yo soy de Villarrica, pero ya hace 15 años que estuve acá. Ella sí me... Mi número uno es... ¿Sabes ya cuál es mi número? Sí. Mi número uno es la nombre del ministro Diesel, del presidente. Y ahora ya muchos están planteando su pérdida de investidura. Ustedes recuerdan que en el 2019, por el primer caso, se planteó su pérdida de investidura y fue salvado con votos colorados y liberales. Ahora, liberales y colorados, algunos ya plantean su pérdida de investidura. Incluso uno fue más allá, el diputado Walter Harms. Ya en el transcurso de las últimas horas hablaba de que Carlos Portillo tendría que renunciar a su cargo. Ramón Romero Roa fue el que directamente dijo: voy a plantear la pérdida de investidura de Carlos Portillo porque ya no se le puede permitir este tipo de actos. Decía, vamos a escuchar ahora lo que decían algunos legisladores y después hablamos un poquito más de lo que podría pasar con Carlos Portillo. Pero de lo que escuché y de los comentarios de los colegas que ya escucharon todos los audios en extenso, es realmente grave. Tenemos que sentarnos en bancada, escucharlos bien. Tomar una posición en bancada y bueno, y posteriormente ver cómo transcurren los hechos y ver si van a haber alguna consecuencia, alguna situación que se pueda llevar adelante. Yo quiero que lo antes posible la mesa directiva lo convoque, que explique en qué escenario él hizo esas afirmaciones, que asuma su responsabilidad en cuanto a lo dicho y que sea concreto. Y habría que preguntarle un poco a él qué precise, qué dice, escucharle un poco a él, vea si primero que si es su voz, si él acepta, si él dijo eso, y en qué contexto y todo eso, vea. Pero reitero, así a priori es una cuestión parece muy grave, pero para tomar una posición habría que conocer más a profundidad. En todo caso, habría que escucharlo a Carlos Portillo para saber en qué contexto se desarrollaba esta conversación, estas conversaciones, pero bajo ningún sentido se puede negar o puede negar Carlos Portillo que
que era su voz. Exactamente. De hecho, yo lo escuché también ya a Pedro Aliena, que es el presidente y reelecto de la Cámara Baja, haciendo mención a este tema, decía que era muy grave, por lo menos las expresiones de su par, de su colega Carlos Portillo, y que creo que mañana pasado en mesa directiva viene a tratar este tema sobre la situación del reincidente diputado en cuanto a grabaciones de audio y de tratar de influir y de negociar ciertas cosas utilizando su influencia como legislador. Durante gran parte de la sesión de hoy, sesión extra de diputados, los operadores de la sala técnica decían que el diputado liberal estaba conectado, que solamente no podían acceder a su imagen. O sea, la cámara la tenía apagada, no intervino en ninguna ocasión, se lo buscó bastante, tampoco se hizo encontrar. Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar qué respuesta le da a todo esto, que nuevamente lo pone en el ojo de la tormenta. Gracias, Aníbal. Gracias. Vamos a hablar ahora del robo de vacunas en el hospital de Calle. Y recuerdan, pasó hace semanas atrás y se sigue investigando. De hecho, que hoy toda una comitiva se hizo presente en el lugar, allanaron el vacunatorio y se llevaron inclusive el celular de los funcionarios que trabajaron ese día. Con el objetivo de dar con el supuesto autor del hurto de un frasco con 10 dosis de vacuna contra el COVID-19 ocurrido en el Hospital General de Calle y San Lorenzo, se procedió al allanamiento del hospital a través de una orden firmada por el juez Gustavo Bóveda. Según datos proveídos por el fiscal Julio Ortiz, las dosis fueron ofrecidas a 350.000 guaraníes cada una. Fuimos recibidos por el director de dicho hospital, el doctor Prats, y estaban en una reunión con los enfermeros vacunadores, que son los que tienen contacto con los frascos de vacunas anti-COVID, en este caso de la marca Covaxin. Se les solicitó que entreguen de manera voluntaria sus aparatos celulares, lo hicieron, se labró acta y se hizo entrega en ese mismo acto a los peritos de la Policía Nacional, quienes son los que están teniendo. Y a partir de ayer ya están trabajando con esos aparatos celulares a los efectos de ver si en uno de ellos se puede corroborar la existencia de mensajes, videos o de textos que nos permitan inferir que uno de ellos fue el autor del hurto de dicho frasco de vacuna. El Ministerio Público también analiza las imágenes de circuito cerrado del hospital. Hay una cámara al salir del depósito y hay otra cámara ya en planta baja. El depósito está en un primer piso, la zona de vacunación está en planta baja. Existen cámaras, pero hay un punto ciego, por decir así, serían las escaleras, ¿verdad? Y la distancia que haya otra vez al bajarse la escalera hasta el punto de vacunación, ahí no hay cámara. Entonces, en ese espacio, en ese lugar, pudo haberse realizado el hurto. En total fueron 14 los funcionarios que tuvieron que entregar sus aparatos celulares para el peritaje correspondiente. Si se encuentran evidencias en los celulares, las personas implicadas podrían ser imputadas por hurto y reducción, según anunció el fiscal interviniente. Y a un autoservicio que ya fue asaltado hace un año en la zona del Bañado Sur, durante las últimas horas volvió a ser blanco de peligrosos y violentos delincuentes. Estos irrumpieron en pleno horario de atención al público, logrando alzarse literalmente con la caja registradora. Los asaltantes irrumpieron minutos antes del cierre del comercio que está ubicado sobre la avenida Japón y 38 proyectadas del Bañado Sur. Con arma de fuego en mano intimaron a la cajera y a los clientes, arrancando seguidamente la caja registradora que contenía la suma de más de 2 millones de guaraníes. En un ratito fue todo, en un segundo. Yo así ni me percaté realmente. Se ve en la imagen que vos le estabas cobrando y alguno de tus clientes después ya. Estaba cobrando y en un momento nomás así entró de repente. Estiró todo esto y llegó. ¿Vos corres en ese momento? Sí, yo me asusté por la cabeza misma me puso el arma. Entonces yo lo que hice es reaccionar, retrocedí un poquito y salí. ¿Dónde
¿No resististe? No, no, no me iba a lo resistir. Arrancan la caja registradora. Y sacan así con una mano, esto pesa. Así llevaron, como si nada, ellos llevaron. ¿A bordo de qué llegaron ellos? ¿Cómo? ¿A bordo de qué llegaron? Caminando, se veía bien la imagen que venían caminando de este lado. Mi hijo está allá afuera, el quien le encañonó primero era mi hijo. Y se fueron, me fueron totalmente... ¿No agredieron a nadie? No, gracias a Dios que no. Eso es lo que yo digo, que fue cosa buena a la vez, porque la mayoría de las veces pues ellos entran así disparando, qué sé yo. ¿No te conocen a ellos? Porque se les ve bien. ¿Serían de la zona? Y hay personas que le conocen, que son conocidos, pero no... Posiblemente, así dice. No se descarta que los asaltantes hayan utilizado armas de juguete para el atraco, a juzgar por sus llamativas características. Sin embargo, desde la policía dijeron que podrían tratarse de armas de fabricación casera. Según el video, aparentemente es de fabricación casera, una escopeta. Y la otra persona tiene un revólver de 22. ¿Serían armas cortas adaptadas? Así me va a adaptar por el tema de la zona. Puede ser que es de la zona o Santa Ana o más Sajonia, aparentemente. Dicen las víctimas oficiales, ¿reconocen a estas personas? Porque imagino que ya vieron el video. Y según los videos muestra bastante muy bien y vamos ya personal, ya se encuentra abocado ya para la localización. ¿Suelen registrar estos tipos de hechos de robo en perjuicio a comercio y jurisdicción? Es la primera vez que está ocurriendo en esta zona. Varios he hecho otras cosas, pero esta es la primera vez que un comercial. O sea que más asaltos callejeros lo que suelen tener ustedes. Asalto callejero, así un robo de teléfono, una bicicleta, una olla. Baratelario la mayoría son, porque son zonas bajas de Bañado Sur. Hace aproximadamente un año que este mismo autoservice fue asaltado por delincuentes. El hecho había motivado a los afectados a la instalación de nuevas cámaras de seguridad en alta definición, de las cuales una estaba instalada de manera estratégica a la altura de la cajera, permitiendo visualizar claramente el rostro de los asaltantes, evidencia que podría servir para la identificación de ambos. Y el tráfico de drogas evidentemente permea todas las instituciones. ¿Por qué decimos esto? Porque el Ministerio Público ordenó la detención de 4 funcionarios de la DINAC y de otros 2. ¿Quiénes son los que ya están detenidos? Son Juan Ángel Martínez, 46 años, Edgar Agustín González Jiménez, de 48, Juan Carlos Argüello, de 41, y Luis Enrique Sayas Garay, de 23 años. Estas 4 personas mañana tendrán que prestar declaración indagatoria ante la fiscal Lorena Ledesma. ¿Qué dicen los informes oficiales? Esta es una reunión, imágenes de una reunión de coordinación entre autoridades de la SENAR, el Ministerio Público y otros responsables aeroportuarios. El domingo, el sábado 8, cayó una mujer en el aeropuerto Silvio Pettirossi con 2 kilos de cocaína, traía en su maleta. Eso generó, llamó la atención. Después, en España, agentes de la SENAT reportaron a sus colegas de España que presten atención a una mujer que iba de Paraguay o que se revisara todas las maletas. ¿La dejaron volar? No, esta es una segunda mujer. Oh. Una segunda mujer. Y que la detuvieran o que revisaran todas las maletas. Uh-huh. Encontraron en una de las maletas 23 kilos de cocaína. A partir de ahí se empieza a construir la historia. ¿Y qué es lo que presume el Ministerio Público? La existencia de un esquema de funcionarios del aeropuerto que estarían valiéndose de sus funciones para introducir drogas en maletas para su remisión a Europa. Luego de que la persona, de que la mula atraviese el sector de los escáneres y de los controles, esa maleta ya en las bodegas, un poco antes de la bodega, es cargada con cocaína. ¿Cómo se percata, según las investigaciones? Porque cada maleta, ustedes saben, son pesadas por las aerolíneas. Entonces eso consta en un registro. Sin embargo, ese peso varía al llegar a destino. Sí. Lo que significa que en ese lapso que mencionas vos, alguien abrió y cargó la maleta con cocaína. Y que es, por lo general, un lapso en el que el pasajero no tiene consigo la maleta.
Muy difícilmente tenga consigo la maleta porque se despacha la misma. Claro, pero se sospecha que hay contubernio. Es lo que dice la investigación, en claro, principio la, y a priori. La maleta de la mula que lleva la mercadería tiene ciertas características. El confabulado o los confabulados al otro lado del escáner, de rayos X, ya sabe cuál es la maleta que tiene que ser cargada. Por supuesto, estas maletas primero tienen que pasar por los escáneres, por los rayos X, tiene que sobrepasar el control de los canes antidrogas, sí. Claro. Y luego se recargan estas maletas. Eso antes de subir prácticamente el avión. Y la estrategia de esta investigación señala que como eran marcadas con princesas de Disney. Sí. ¿Y se tiene sospechosos? 4 detenidos ya ahora. Funcionarios de la DINAC, Juan Ángel Martínez, Edgar Agustín González Jiménez, Juan Carlos Argüello y Luis Enrique Salles Garay. Y por supuesto, de las otras 2 personas con orden de detención, sus nombres por obvias razones no fueron dados todavía a conocer. Estas 4 personas cuyos datos estamos dando mañana deben prestar declaración indagatoria ante la fiscal Lorena Ledesma. Y con estos datos hacemos una pausa. A la vuelta, por supuesto, seguimos con más noticias aquí en 24 horas. Noche fresca, fría a estas horas en Ciudad Capital. Veíamos imágenes en vivo e indirecto del puente que une físicamente Paraguay y Brasil, el puente de la amistad en el este de la República. Para mañana, temperatura fría se anuncia desde Meteorología. Vamos a ver qué pasa en el microcentro porque una denuncia de una pareja que fue víctima de un asalto. Lo tenemos a Alexis Amarilla para contarnos la historia y concretamente contarnos dónde ocurrió esto. Alexis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? El gusto de saludarte. Abrazo enorme también para la querida audiencia. Estamos puntualmente donde se produjo el hecho. 15 de agosto y Humaitá Baja, aquí por la zona céntrica. Por esta calle venían caminando la pareja tranquilamente, como una mañana de domingo normal, hasta que repentinamente aparece un sujeto que previamente lo observamos en las imágenes de circuito cerrado subiendo en dirección contraria por la misma calle Humaitá. Al parecer se da cuenta de que esta pareja venía charlando, también tenían dinero en efectivo y se da la vuelta, vuelve a bajar por la calle Humaitá y lo intersecta prácticamente en este lugar. Claramente vemos en las imágenes de circuito cerrado que la víctima trata de resistirse un poco, forcejea, el hombre en este caso, y el delincuente saca un arma de fuego, realiza 2 disparos y posteriormente logra huir bajando acá por la calle 15 de agosto y desaparece en el microcentro de la capital. En verdad, un hecho gravísimo. El autor logró llevarse 400.000 guaraníes. Vamos a escuchar al comisario Sabino López hablándonos un poco sobre este hecho delictivo y la sorpresa también de los mismos al producirse en plena luz del día y también por la forma violenta de este marginal. El supuesto autor estaba solo, también a pie, cuando interceptó a esta pareja, inclusive realizó disparos de arma de fuego para intimidarlo a esta persona y consecuentemente llevó una cartera con varias pertenencias de la víctima y dinero en efectivo, 400.000 guaraníes. Estamos en la tarea investigativa, tanto reitero otra vez, personal técnico, a tratar de identificar a esta persona y en consecuencia tratar de aprender una vez teniendo los datos precisos, por supuesto vamos a estar solicitando la orden de captura y tratar de aprehender a esta persona. Lo grave es que realizó disparos también, ¿eh? Por supuesto, es un hecho grave.
cuando se menciona el hecho de robo agravado, por supuesto ya es grave, más todavía en este caso se realizó disparo de arma de fuego. Muy bien, y vamos a cerrar nuevamente, Carlos, audiencia del circuito cerrado, donde se ve claramente cómo este marginal actúa de una forma muy, pero muy violenta. A pie, venía caminando, es como si estuviera buscando a la víctima en el lugar. Y hay que mencionar esto, que es importante, cuando se da este fin de semana, los domingos puntualmente, en la zona centro de Asunción totalmente despoblada, no hay personas caminando, salvo esta pareja que lo estaba haciendo de forma muy tranquila, sin embargo, se topan con este delincuente que ya la Policía Nacional está investigando, están viendo dónde lo pueden encontrar, a razón de que las imágenes de circuito cerrado ayudan un poco también para saber sus características. Sin embargo, los vecinos, los pobladores de la zona centro de Asunción piden mayor seguridad y especialmente que los efectivos policiales de la Comisaría Tercera realicen la patrulla preventiva con mayor frecuencia en este sector. Bueno, realmente, un domingo a la mañana, plena luz del día, y aparte la violencia con la que actuó, porque señala la denuncia, realizó dos disparos, y se nota en un momento de las imágenes justamente que el brazo extiende directamente apuntando a la humanidad de su víctima de turno. Por fortuna no pasó nada mayores, pero realmente, ¿no? Qué ingrato, qué injusto y qué feo que uno tratando de dispersarse un domingo a la mañana caminando por las calles de Asunción, terminando ser víctima de un asalto de esta naturaleza. Alexis, gracias. Gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Bueno, el requerimiento por parte de la víctima y otra gente que vive en esa zona sobre la seguridad, zona céntrica, pleno centro, microcentro de Ciudad Capital, la desesperación pobre de la víctima que pide auxilio y nadie lo escucha porque nadie está. Totalmente desolada esas horas las calles de Asunción, mientras que el delincuente huye con sus pertenencias y dinero en efectivo. Hablamos ahora de un militar recluido en Viñascué ya hace varios años. Finalmente fue condenado a 20 años de cárcel. Recordarán el caso, fue muy sonado, se lo involucró en un hecho de robo de armas de fuego, estamos hablando de armas de grueso calibre de guerra, consideradas en su momento, y también el asesinato de un camarada. Luego de casi 5 años del suceso criminal, resultó condenado a 18 años de cárcel. El sargento primero Marcelino del Valle, de 27 años, fue hallado culpable del robo de 2 fusiles M16, una pistola calibre 9 milímetros, de la agencia de una entidad bancaria de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9, hecho ocurrido en septiembre del año 2016, ocasión en que también se reportó la desaparición de un militar, Pedro Rodrigo Riveros Rojas, quien días después apareció asesinado con un tiro en la cabeza y su cuerpo abandonado en un descampado de la zona. En la cabeza un solo proyectil y yo di participación a la agente criminalística, tuvo el médico forense, revisamos todo el lugar y el cuerpo, según la médica forense, tiene más de 48 horas de muerte, ¿verdad? Seguramente le ayudó el clima frío que estábamos teniendo, ¿verdad? Por eso no tuvimos la putrefacción del cuerpo ahora. Nosotros no encontramos ninguna vainilla servida, es lo que nosotros procuramos, ¿verdad? Pero no encontramos. El tribunal que pudo juzgar el caso luego de varias dilaciones determinó la responsabilidad penal del militar por los hechos punibles de hurto especialmente grave con relación al robo de armas de guerra y también por el homicidio doloso de su camarada. El móvil del crimen fue la comercialización en el mercado negro de los fusiles de asalto. Quedan pendientes de ser juzgados otros integrantes civiles de la banda criminal liderada por el hoy militar condenado, quien hasta que quede firme su sentencia permanecerá recluido en la unidad de Viñascué en Asunción y luego deberá ser remitido a la cárcel de Emboscada. La condena fue lograda por el fiscal Rafael Ojeda, quien logró reunir varios elementos para determinar la culpabilidad del joven uniformado. Lamentablemente el ingenio para el mal de los delincuentes no tiene límites, porque precisamente estos facinerosos, uno de ellos vestido como médico, asaltó junto con su cómplice un comercio del distrito de Yatitaú, en el departamento de Itapúa. Los asaltantes actuaron con suma violencia y tras maniatar a las víctimas de turno se llevaron una fuerte suma de dinero, así como también una lujosa camioneta.
Así actuaron dos delincuentes en el distrito de Yatital. Vestidos de médicos, llegaron hasta un conocido comercio. Se ganaron la confianza de las víctimas, diciendo que se trataba de una vacunación contra el COVID. Sin embargo, minutos después, ya revelaron sus verdaderas intenciones. Los asaltantes actuaron con violencia, redujeron al propietario a quien maniataron para luego apoderarse de una fuerte suma de dinero en efectivo. ¿Qué habría acontecido supuestamente hoy a las 6:30 horas aproximadamente en una vivienda ubicada en Chatutá, kilómetro 14? Las víctimas, Germán Vigo González, 56 años de edad, su esposa Elda Isabel Cops de Vigo, de 50 años de edad, ambos domiciliados en el citado lugar. El hecho habría consistido en dinero en efectivo, cuyo monto hasta el momento no se precisa. Una camioneta de la marca Toyota Hilo color gris, chapa número ABG092. Una pistola calibre 9 milímetros marca Beretta, una escopeta de la marca Marlin. Y surge como supuestos autores dos personas del género masculino con arma de fuego en mano. Los delincuentes se llevaron más de 200 millones de guaraníes, según la denuncia de las víctimas. Así también una camioneta de alta gama que habrían utilizado para huir. Una vez cometido el hecho, se apoderaron de la camioneta para darse a la fuga. Es la información preliminar que estamos teniendo de la Comisaría 18 Yatetal, quienes están abocados a la investigación correspondiente ya en forma conjunta con el Departamento de Investigación de Delitos destinado en esa zona, al igual ya en coordinación con la agente fiscal de turno. Estas imágenes son las principales evidencias que la policía tiene en su poder para la investigación pertinente. Asimismo, de mucha importancia el servicio de circuito cerrado del lugar, con el cual se está teniendo la fisonomía de los supuestos autores y de poder de esa manera poder seguir ya las investigaciones correspondientes. ¿El monto de dinero que se llevaron, se maneja un monto estimativo? Hasta el momento no, solamente monto de dinero que están en procedimiento y bueno, lógico, esto van a la información se va a estar ampliando en el transcurso de la hora. De momento no hay rastros de los autores de este violento y millonario atraco, que serían peligrosos y conocidos delincuentes del nordeste de Itapúa. Mercedes, Carlos, buenas noches. El saludo para los televidentes. Vamos a situarnos en la sede del Poder Judicial, un lugar fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional a lo largo de la noche, cuando también reina la oscuridad en ese importante edificio o de sede, en este caso judicial. Prácticamente en las cuatro esquinas podemos destacar la presencia de agentes policiales. Sin embargo, les pasó por alto esta escena que se repite en dos partes. Primeramente, la llegada de este joven con el rostro cubierto, cerca de las 22:30 aproximadamente, porque hay que tener en cuenta el atraso que tienen las imágenes de circuito cerrado en el horario. Él primeramente llegaba sobre la calle Testanova, porque el local está ubicado sobre Testanova, entre Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. En la primera ocasión, él, tras ingresar forzando las puertas con un destornillador, se llevó prácticamente todo el dinero de la caja, sencillo de la fecha, decía el afectado. Pero luego regresa con un cómplice. Y ese cómplice está manejando un taxi con características bastante particulares. Son de los vehículos híbridos con que cuenta el parque automotor de los taxistas de Asunción, un detalle a tener en cuenta por los investigadores. Los eléctricos, los híbridos le dicen. En la segunda ocasión regresa para llevarse un televisor y hasta el sándwich que estaba expuesto a la venta para el día siguiente. Pero esas cámaras no permiten ver la parada o el número de taxi. Ya una vez analizado técnicamente, a lo mejor puede notarse eso. Pero otra situación bastante particular para tener en cuenta, el taxi, precisamente que solo en Asunción uno puede observar la presencia de los híbridos. Ahí se percató de que sí. Había una cámara y la levantó hacia arriba para... Sí. Pero ahora, además de los sándwiches, se llevó también un televisor y la memoria de estas cámaras. Por eso solamente se tienen parte de las secuencias y no se pueden ver más imágenes de cuando regresa el taxista a llevarse con él todos los objetos robados. Ah, ya, pero tremenda cara durez, sentido. Vino una segunda vez para llevarse, ya que iba a ser sospechoso
como el hombre que llevaba sola cabeza a lavarropas, que aparezca a la medianoche paseándose por las calles de Sajonia con un televisor bajo el brazo. ¿Qué es lo que nos decía la víctima? Y la verdad es una impotencia increíble. Uno se despierta temprano de madrugada, viene para trabajar y se encuentra con una sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que estamos acá a media cuadra del palacio? También a media cuadra de tres bancos importantes que tiene custodia policial, digámosle. Y venimos nosotros, encontramos la puerta semiabierta. En verdad, gracias a una vecina también pudimos acelerar la marcha, y porque nos avisó que estaba semiabierta y estaba algo revuelto adentro, ¿verdad? Nadie ingresó, ni hasta la señora que trabajaba con nosotros. Y en ese momento nosotros vinimos, ingresamos y ya nos encontramos. Lo primero que miramos fue varios objetos acá en el suelo. La tele ya no se encontraba más. Bueno, en este caso vino al lado del chofer, se bajó ya con la capucha y tapabocas y vino directo. En la segunda vez que viene, ingresa y chequea primero dónde hay cámaras, desconecta allí la tele y luego pasa detrás del mostrador. Allí empieza a rebuscar, levantó la cámara que está encima de la caja, que así como hasta donde se ve, digámosle, en el circuito. Y después ya no pudimos ver más nada. Ya no pudimos ver. En ese interín habrá desconectado la tele, porque por la tele tenía que trabajar. Ese estaba asegurado, atornillado. Nosotros cuando llegamos encontramos un par de cuchillos nuestros que usamos en producción sobre la mesa, que suponemos que habrá utilizado para desconectar o aflojar la tele y poder arrancarlo. Y después se llevó también equipos de internet, el Wi-Fi. El Wi-Fi llevó también el DVR. Nosotros tenemos grabaciones de respaldo, ¿verdad? Y gracias a eso nosotros recuperamos las imágenes. Bueno, la denuncia entonces por parte de Félix Roan, la denuncia fue radicada ante la Comisaría Primera de Asunción y esperan que también tras la denuncia pública los efectivos que están apostados en el Poder Judicial brinden mayor seguridad no solo a ese edificio sino a toda la comunidad. Son las 20:09 y ya tenemos el reporte oficial de la fecha del Ministerio de Salud con respecto al COVID-19. Señala, hoy se procesaron más de 6.000 muestras, 2.377 positivos, una cifra nuevamente muy alta después de un promedio de 1.500 a 1.800 por día. Se informan hoy 75 fallecidos, llegando así a 7.284, 3.382 internados. Casi 600 personas están en terapia intensiva en este momento, 581 en cuidados intensivos. La cantidad de recuperados hoy es de 1.915, sumando así 250.502 pacientes. Total de confirmados, 302.061. Y vamos al detalle de la franja etaria afectada en el informe de hoy y señala de 20 a 39 años tenemos dos casos. De 40 a 59 tenemos 30 casos y 43 de 60 años y más, lastimosamente. Vamos al reporte por la franja etaria también. Estamos hablando de 28 pacientes femeninos y 47 masculinos, procedencia Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Zapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, el departamento central y también Canindeyú y Asunción. Repetimos el reporte de la fecha. Tenemos 2.377 nuevos positivos y 75 fallecidos. Estamos superando lastimosamente la cifra de 7.200 fallecidos hasta el momento en lo que va de la pandemia en nuestro territorio. Son las 20:11. Hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos. Señora, señor, ¿cómo le va? Gracias por la compañía de cada jornada. Bienvenidos aquí al bloque de economía de 24 horas. 15 grados la temperatura, mucho frío allí afuera. Dígame, ¿estira o no como una cenita, un cocidito con leche, con abundante pan o un guisito de fideo a esta hora?
Imagino que la respuesta es sí, ¿verdad? Pero sabe que, señora, señor, eso a usted, a mí, a todos, nos puede costar más plata de lo que nos sale hoy. ¿Saben por qué? Porque los panificados y los fideos van a subir de precio. El único que puede salvarnos aquí es el Poder Ejecutivo cuando diga, señores, voy a intermediar en esta crisis que se da. Se ha disparado por las nubes, dicen los productores, los panaderos, el precio de la harina de trigo y también de la margarina. Es por eso que hay un anuncio importante que hicieron hoy justamente desde el Centro de Propietarios de Panaderías y Fideerías. Dicen que hasta hace poco tiempo pagaban una suma que era por lo menos entendible y manejable, pero que hoy se toparon con este remarcado que evidentemente no le hace para nada bien a los 7.000 integrantes de este centro, a los 7.000 panaderos que trabajan de forma legal, por lo menos acá. Esto va a repercutir a nivel nacional, evidentemente. Pero antes de compartir las placas, que ya tenemos todas listas, vamos a ver y escuchar al señor Gavino Dagogliano, quien es presidente de este centro de panaderos. Adelante. Es imposible en una guerra aumentar la canasta familiar. Es inadmisible que se aumente en guerra los precios de la canasta familiar. ¿En aumento cuánto se dio? Y 17.000 guaraníes más o menos por bolsa, ¿verdad? Ese es el precio en este momento, con tendencia a un mayor aumento. Eso es lo que dicen los molineros, que tendrán un mayor aumento en estos días, ¿verdad? ¿Qué puede ser al respecto? Nosotros por eso creemos que el gobierno nacional tiene que empezar a dialogar entre todos. Tiene que haber una salida, ya sea con los molineros o con los panaderos. Nosotros creemos que el gobierno en este momento tiene que tomar medidas necesarias, ya sea pasando una mano a la parte de los molineros y también a los panaderos, porque nosotros cómo vamos a vender nuestro producto si apenas se está pudiendo vender. ¿Quién va a comprar si ya nos da el sueldo mínimo? ¿Para qué vamos a engañarnos? Esto va a traer consecuencias graves, va a tener que aumentar el sueldo mínimo. Eva, lo que decía don Gavino, evidentemente es muy importante. Esto va a disparar la canasta familiar y en consecuencia van a tener que analizar desde el gobierno una posible suba del salario mínimo. Usted sabe lo que viene después como consecuencia. Es un efecto multiplicador. Bueno, ellos dicen que no se justifica la suba ahora porque Paraguay produce trigo en gran cantidad aquí en nuestro suelo y que no puede por eso crecer la materia prima. Pero vamos a la placa, por favor, señor director, para hablar de este tema tan, pero tan importante. A mí que me gusta el pan y a vos también, evidentemente. Principales causas de la suba de panificados y fideos: la suba de precio de harina de trigo y aumento de costo de la margarina. A ver, estaban pagando hasta hace poco por cada bolsa de harina 128.000 guaraníes. Hoy se encuentran con la sorpresa de 145.000 guaraníes deben pagar por cada bolsa. Esto con tendencia al aumento, decía el señor Gavino también. A ver, por cada caja de margarina venían pagando ellos una suma de 78.000 guaraníes. Se ha remarcado esto a 103.000 guaraníes por cada caja. Así es que estos son los costos que se manejan hoy en día. Y aquí elegimos la frase del día, ¿eh? ¿Qué decía don Gavino? Todos los asociados ya tienen la libertad de aumentar. Si al gobierno le interesa la alimentación de su pueblo, debe buscar una solución al problema. Esto significa ya hay luz verde para el aumento de costos de panes y fideos y Juan Pueblo es quien va a ir sufriendo esta situación. Vamos a ver cómo se maneja la siguiente problemática que se plantea y que afecta directamente a nuestro bolsillo. Ahora vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Vamos a hablar de la industria de plásticos que tiene hace muchos años en nuestro país un repunte bastante importante. Todo lo que tenemos, por ejemplo, hoy que usamos tanto, la botellita de alcohol en gel, los elementos también para la limpieza de la casa, se hacen aquí al 100%. Vamos justamente a la placa para hablar de esta industria tan pujante. Son 70 empresas hasta ahora las que trabajan de manera formal en este rubro. El sector opera hace más de 50 años en nuestro país y es evidentemente uno de los estándares de calidad a nivel regional. La producción del rubro se centra en Asunción, Gran Asunción y también Ciudad del Este. Y vamos a la lista de lo que fabricamos aquí en nuestro país y de lo que se reconvierte también. Productos a base de plásticos rígidos, los baldes, botellas, bidones, tubos, envases en general y otros.
También están aquellos plásticos flexibles, que son bolsas de plástico, envases flexibles, rótulos, etiquetas, envoltorios plásticos para embalajes flexibles, láminas, tubos flexibles y también otros. Y el tupper de tu mamá puede también que esté acá, entre los flexibles. Y vamos a ir a la última parte también de esta placa que nos habla de los principales destinos de productos plásticos aquí en nuestro país, en todo el territorio, y también los países que forman el Mercosur son los que están dentro de este grupo también que recibe lo que se hace en nuestro país. Y para cerrar el bloque de economía hoy, vamos a apuntar de vuelta a las MIPYMES, a la gente que está siempre allí trabajando en emprendedurismo. Ha sido un año muy difícil para ellos, de hecho vienen arrastrando la situación desde el año 2020. Varias organizaciones gubernamentales, o más que nada privadas por sobre todo, han realizado una serie de estudios cuyos resultados vamos a compartir a continuación. Siempre vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con los créditos que han hecho para salir de la pandemia. Y atención a estas cifras, más del 40% de los emprendedores hoy ya no pueden pagar su cuota correspondiente al crédito. Poco más del 21% se encuentra al día a la fecha de hoy. Más del 60% de empresas acumulan cuotas vencidas. Ven ustedes, 60% es muchísimo. Y también más del 40% va a necesitar refinanciación. Esa es una discusión todavía que está en pleno desarrollo. Aquí también más del 70% afirma que los créditos que hicieron no han sido suficientes. Pensaron que una plata iba a ayudar a poder salir adelante, pero eso finalmente terminó no siendo así, más todavía con el aumento de casos de COVID-19. La siguiente placa, por favor. Más del 80% de familias sostenidas por emprendedores atraviesa hoy una profunda crisis económica. Esto es insostenible para muchos. El 11% tuvo que cerrar los negocios. No hubieron de otra y tuvieron que despedir gente y cerrar ese emprendimiento. El 10%, más del 10%, no sabe si va a poder recuperarse del efecto negativo del coronavirus. Y más del 60% de las MIPYMES reporta una facturación mucho menor a la del primer trimestre del año 2020. Y va ahí el aporte en el sector de MIPYMES, así es que mucha fuerza para toda la gente que ha decidido emprender en nuestro país y que hoy se ve golpeada por la pandemia del COVID-19. Bastante variados los temas hoy. ¿Les gustaron? Ojalá que sí. Nos vemos mañana, ¿les parece? Por de pronto, Carlos tiene más informaciones. Marcelo, gracias, buenas noches. La estrella del PSG, Kylian Mbappé, se encuentra en la prelista de la selección de Francia. Vamos a comentar eso más adelante porque realmente hay mucha expectativa de lo que va a ocurrir. Pero antes, hay una preocupación, y esto volviendo al tema local, sobre la APF, porque hoy hubo una reunión de emergencia que giró en torno a los derechos de televisación del fútbol paraguayo. Esto pasaba hoy a la siesta en la APF. Se realizó una reunión de urgencia en la Asociación Paraguaya de Fútbol por un riesgo real que existiría de que caiga el contrato que se tiene actualmente con la empresa poseedora de los derechos de televisación de las distintas categorías del balompié guaraní. Esta situación se da a raíz de una investigación abierta por la Comisión Nacional de Competencia que resolvió sugerir una multa de 6 millones de dólares a la empresa dueña de los derechos por supuesta competencia desleal al no compartir la señal con otras empresas que también pretenden emitirla al aire mediante sus grillas, aún sin poseer los derechos ni haber llegado a un acuerdo con la APF. Ante esta situación, la empresa dueña de los derechos hizo saber a la APF que de no solucionarse el tema estaría analizando seriamente la rescisión del contrato que está vigente hasta el 2023. Este contrato que nosotros hemos accedido con la empresa Tigo, estamos hablando de un monto cercano a los 55 millones de dólares, donde cada club ya tenía bien claro hasta el 2023 cuánto iba a recibir para poder organizar su presupuesto. No podemos ser objeto de que nosotros tengamos comercializar nuestros derechos de la manera como están queriendo que comercialicemos. Nosotros tenemos que sacar el mayor de los provechos, el mayor y el mejor de los provechos, para que a los clubes le quede el ingreso que nosotros creemos que tiene que ser. Algunos presidentes de clubes afirmaron que de rescindirse el contrato sería un golpe bajo financieramente, ya que el presupuesto que manejan depende en gran medida del dinero que reciben.
porque si los contratos no se respetan en Paraguay, cuando tengamos que renegociarlo, van a decir ¿para qué? No se va a respetar. Entonces, lo que está pasando es gravísimo en este momento y hay que tenerlo muy claro. En el 2023 sí será el momento de vuelta a hablar de las diferentes alternativas y posibilidades que uno pueda tener. Lo único que yo puedo decirle, señores, que no voy a decirle vamos a cerrar la puerta, vamos a apagar la luz del estadio y nos vamos todos si sucede esto. Así que yo creo que, y pedimos, ¿verdad?, a las instituciones que estaban queriendo hacer esto, o a las empresas que están queriendo tener un paso atrás, que piensen en lo que es el futuro del fútbol, en el futuro de la gente que también vive en el fútbol. Y se vea otra forma realmente cómo encarar esto, pero no de esta manera. Recordemos que el año pasado, en plena pandemia, la APF y Tigo firmaron una prórroga del contrato de televisación del fútbol paraguayo por lapso de 3 años y nuevos montos para los clubes en todas sus categorías. El valor total del contrato es de $54.940.000 norteamericanos. Mujeres privadas de su libertad del hogar Nueva Oportunidad elaboran productos muy interesantes de cuidado personal y además otros hermosos artículos especiales para regalar por el Día de la Madre. Hermosos artículos de limpieza, vinchas de todos los colores, hasta almohadones con distintos diseños, son algunos de los productos que elaboran las mujeres privadas de su libertad del hogar Nueva Oportunidad, gracias al proyecto Mandiyupotu de Articuladas. Nosotras vimos, así como dice el nombre de este hogar, una oportunidad para ofrecer asistencia integral, porque estas mujeres son mujeres muy talentosas que durante el tiempo que estuvieron cumpliendo sus condenas, ellas se desarrollaron como profesionales. Ellas tienen estudios, ellas tienen un oficio y ellas están aquí a punto ya de salir en libertad. Entonces lo que nosotras desde Articuladas ofrecemos asistencia integral para que la dificultad de encontrar un trabajo realmente no sea una dificultad. Adquiriendo estos productos, uno ayuda a las mujeres a afianzarse como emprendedoras y a otorgarles un rédito económico con el que también pueden ayudar a sus familias. Las mismas se encuentran en semi-libertad y están con muchas esperanzas de poder reinsertarse en la sociedad. Súper bien, porque como te digo, acá estábamos privadas de libertad, pero Con buena disposición, como siempre, para trabajar, y esto nos ayuda también a nosotras económicamente y para pasar el rato, a no estar pensando en alguna vez, en un momento dado. Tuvimos un error como todas personas, ¿verdad? Y bueno, estamos pagando y ya estamos por cumplir todo. Por eso, de buen pastor, vine a Nueva Oportunidad. Hace un año que estoy acá. Y desde que llegué estoy trabajando. ¿Cuál es tu meta ahora? Mi meta en realidad es salir y estar con mis hijos. Y con mi mamá. Porque hace 4 años que yo estoy sin ver a mi mamá y a mis hijos. En realidad. Y me emociono mucho porque ellos no traen trabajo para no estar pensando mucho en este lugar también. Y eso es lo que yo ahora mismo estoy... En eso, querer salir y estar con mis hijos. Estamos trabajando, es lo más importante, tener oportunidad en este lugar. Yo hace 2 semanas que pasé en este lugar y encuentro muy diferente de otros lugares. Y lo más importante para nosotras, tener oportunidad y darnos trabajo. Porque en mucho tiempo que estuvimos, aprendimos muchísimas cosas y tenemos ganas de seguir adelante y trabajar. Y tenemos mucho lindo trabajo de calidad que nos está ayudando muchísimo, pero a pesar de eso estamos pidiendo más ayuda y que nos dé más oportunidad y de seguir trabajando. Mandiyupotu busca tener un impacto positivo en estas mujeres, demostrarles que nada está perdido y que todos tienen derecho a una segunda oportunidad.
que se da hacia el sur de la República. En Pilar, los comerciantes fronterizos están, dicen ellos, desesperados por la notificación del Ministerio de Hacienda, según la cual deben devolver parte del subsidio ya percibido. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Pilar, Jorge Gutiérrez, manifestó que varios comerciantes de esta ciudad que habían recibido el subsidio fronterizo ya lo efectivizaron y lo utilizaron en su totalidad. Esta situación es preocupante para los comerciantes, ya que les dieron un plazo de 72 horas para dicha devolución y ellos ya usaron el dinero para pagar sus cuentas. La gente está muy preocupada por la intimación que les llegó, ¿verdad?, a través de correo. Hoy me mostraron gente que a través de WhatsApp también, que le están llegando notificaciones al Ministerio de Hacienda para la devolución del dinero que le fue subsidiado hace una semana y media atrás. Y la gente está muy preocupada, sinceramente, porque todos necesitan, es difícil la situación, la gente ya gastó toda la plata, ya pagó su cuenta, pagó sus bancos, pagó su ANDE, su agua, etcétera. La gente no tiene mal dinero, ¿verdad? Y obviamente la gente está muy preocupada por esta situación. Todos nos pusimos de acuerdo en esta circunstancia en aconsejar a nuestros asociados para que no devuelvan el dinero mientras no se aclare toda esta situación, ¿verdad? Porque nosotros solicitamos una reunión con Hacienda, ¿verdad?, que cualquier momento se puede dar para poder aclarar bien esta situación. Y una de las sugerencias sería, por ejemplo, habilitar una línea directa, ¿verdad?, en el cual cada beneficiario, en este caso perjudicadora, pueda comunicarse directamente con Hacienda sobre su situación personal, porque eso sería muy importante. Hasta el momento, bueno, hay una línea directa, ¿verdad?, y la gente preocupada llama a Hacienda y nadie la atiende o se la atiende mal y cosas así, ¿verdad? No hay una comunicación fluida, por decirlo.